Compartir con los abuelos es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo. Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar. Nada, 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 nada hay, no hay lugar. Buenas tardes, República Dominicana. Llegó el momento más familiar de Televida Canal 41, porque ya inicia Domingo Familiar. Y aquí están nuestros anfitriones, con ustedes el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz. Bienvenidos sean todos ustedes en esta tarde en vivo. Con todo de aplauso. Ah, claro. En vivo aquí desde Televida, el canal católico de la familia. República Dominicana. Ay, me asusté cuando dijiste República Dominicana. Sí, no, que esto como que ganamos otra vez. Déjeme decirle. Bueno, no toques. No, porque yo tengo que ser un hombre. Y que ser valiente. No, porque yo vine aquí con mi gorra. Y entonces, señores, perdimos. Es así. Hemos compartido el triunfo, claro, que es diferente. Claro. Nos dieron duro. Así que lo que las doñas de mi parroquia que estuvieron allá esperándome que yo bajara la escalera. Felicidades. Ah, felicidades, te toca. Para todos los aguiluchos. ¿Verdad? ¿Qué así? No, claro. El año que viene será. No, el Ramona, no venga, que tú nunca te has identificado como aguilucha, tú ves, sí. Porque ganaron. Mira, en estos días yo he visto muchísima gente con gorra amarilla. Sí, después que estaban escondidos. Oye, traidores. Esa gorra de 10 años guardada la sacaron ahora. Pero no hay problema. Bueno, ahora no es las águilas nada más que está allá afuera, es el país, aunque ellos están representando. Fue un yaguazo grande el primer round, pero esperemos que se recuperen. No, tenemos que ganar. Que... No vamos a pasar vergüenza para allá. Así que ya sabes. ¿Cómo fue? Sí, ven. Sí, Frida. No, hoy saliste, pero te mantuviste muy en silencio. Hay que dejarte que goce esos 10 años en el banco sentado, es justo. Está bien. No, felicidades. A los aguiluchos, empezando por el señor cardenal. Ay, ¿verdad que sí? Sí. Así que después de 10 años pueden gozar. Sí, así que... No, vengo virado. Óyeme, mi hijo, pero por amor a Dios, comprende. Ajá. Si ya ese muchacho tiene 14 años y tú no lo has declarado, es tardío. ¿Qué quiere que yo le haga el papeleo para que se lo declare? Ajá. ¿A tiempo de qué? Pero ¿a tiempo de qué? Se descuidan con eso. Un muchacho que dentro de unos años le va a dar nieto, porque no es fácil. Pero usted lo que debería es gestionar ese papá, meterlo preso. En eso es que estamos, lo que pasa es que él boronea. Ah, bueno. ¿Sabe que he estado... Cuando el mundo se está por acabar, el mundo se está por acabar. Ajá. Porque a una persona como yo me está por la gripe. Ay, Dios mío. Y yo verdaderamente no será usted el que está por acabarse. No, el mundo. No, querido, no. Porque a mí dame gripe. Una persona que toma tanto jugo. Bueno. Yo bebo jugo de cereza, uh-huh. De piña, uh-huh. de guanaba, del que manden a comprar conmigo. Ah, porque usted sabe del jugo ajeno. No, yo me pego dos tragos. Pero no es que me lo bebo, porque... Tú lo pruebas. Yo lo pruebo. Oye, porque pero también ¿qué uno tipo? Tiene que ser condescendiente. No, esto es increíble. Con los demás colegas, que a propósito, felicidades para mí. Ajá. Y felicidades para todos mis colegas, los serios y los que no lo somos, que ayer era el día del abogado. Oh. Gran cosa. Gran cosa. Todo. Pero yo vengo precisamente a someter a la justicia, pero óigame, sin ningún tipo de contemplación,
Sin fianza, sin derecho sin a fianza. Sin ni siquiera derecho a visita conyugal. Ay, Dios mío. A todo aquel y aquella también, ciudadano, que cuando terminan de tomarse un jugo, miran el vaso. ¿Para qué usted lo mira? Se acabó. Se acabó. ¿Y por qué hay que meter a preso a esa gente? Sí, porque es una falta de respeto. Oh. Sobre todo para los que estamos velando un chile. Otro, eso es lo que a usted le preocupa. Así mismo. Otro grupo que voy a someter a la justicia, sobre todo las damas. Ajá. Pues no sé si ustedes saben que las damas inventaron las mil formas de chocar. Aquí a dígame, tu izquierda. Dígame, sí. Mira, ten mucho cuidado. Izquierda. Ten bueno, mucho cuidado, yo, que yo nunca ejemplo, he chocado. Yo que siempre voy mirando a ver si Esmeralda está en la ciudad, yo no miro quién está manejando, sino si está chocada atrás. Mira, mira. Y después dice, eso fue Cáceres. Ustedes eso dos. Fue, mira, usted, Cáceres está llamando. Ustedes dos lo que son dos pero, abusadores. Pero es que no he chocado nunca en mi vida. No he chocado nunca, ¿eh? Pero mi cliente. Y debo decirle que los hombres son los que andan acabando. Sí, ¿cuáles son los bueno, que se mueren? A cada rato un velorio porque se llevaron 50. No, fue el que te los chocó, hombres. Sí. Sí, sí, el que me chocó, sí. Era hombre. Pero como lo mío es aplicar la ley, ajá, y la justicia, yo voy a bueno, someter a voy Esmeralda. A someter, es muy bueno. No solamente a Esmeralda, sino a mí no, no. Téngase mucho mira, cuidado. Mira, violencia de téngase género. Téngase mucho cuidado, que a mí yo no. Te puedo mira el golpe. Te que puedo someter someta por violencia intrafamiliar. Magistrada, magistrada, estoy aportemado. Me cedió en mi presencia. ¡Tuáquite! ¡Ay, mamá! Pero ese es un verbo que hacía mucho que yo no lo oía. ¡Ay, aportemado! ¡Aportemado! ¡Ay, Dios santo! Mire, ya comenzaron los ojos. Tenía aire, mira. Pero mire, voy a someter a la justicia, eso no se lo despista a nadie. A toda aquella dama que para dar reversa bajan el radio. ¿Para qué que bajan el radio? Usted vino pero hoy en contra de las mujeres, fue. No, yo vine en contra de lo que infringen la ley. Ay, sí, ah, caramba. Que, no sé lo que infringí, pero suena bonito. Yo oí a bicho diciendo, no, porque infringen la ley. Entonces digo, eso es bonito, yo lo digo. Ajá. Mire, voy a someter a la justicia, con dolor de mi alma, porque lo quiero, al técnico de aquí, el señor Morel. Ajá. Ay, no me digas, sí, ¿qué le sí, hizo Miguel? Sí, sí, sí. Porque es un abuso mandar 3 videos consecutivos sin saber que lo que uno tiene es un paquetico. Le tiene el teléfono. Ay, ay Miguel, acabó. Óigame, y le tiene el teléfono de Ramona reventado. Está que cuando ella manda un hola, le devuelve, no tiene espacio. La memoria está llena, un hola que llama. Ay, Miguel. Pero eso es Morel. Eso fue Morel. Sí, y no interfiera, porque no, no hay conciliación. No, no hay conciliación. Audiencia no hay de conciliación. No hay conciliación. Y miren, voy a someter a la justicia. Ajá. No solamente a Franklin, porque ya Franklin está sometido. Franklin está sometido, no solamente está sometido, él está pidiendo cacao. Me vio los otros días y me dijo, señores, digo, no es señores, que usted sabe lo que hizo. Oh. Pero voy a someter a la justicia a medio país. ¿Y oígame, ¿qué le hizo el país ahora? A la SEMO. Ay, santo. ¿Qué le si hizo no el país? Si no llevamos un grupo para Puerto Rico, otro grupo para Jamaica. El asunto es que voy a someter a la justicia a medio país, sobre todo a todo aquel fanático, que si el equipo pierde, perdí en las Águilas. Y si el equipo gana, ganó República Dominicana. ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Qué bueno! Pero es las Águilas que está allá. No, no, pero es República Dominicana. Que dejarse de cosas. Bueno, señores. Bueno, de Esmeralda, tengo muchas obras que presentar de estas manos. Sí. Mejor me voy en lo que tú vas diciendo. A yo ver, voy a sé que nada tiene que ver contigo, pero sí, el arte. De reciclaje. Hay mire, que
Se hizo un closo en esas manos porque hay callo. De que unas manos de trabajo, no, pero yo le puedo garantizar que no es también así. También se cargan blog. Ay. Bueno, pues entonces, vamos a pasar a Meralda, okay. Que tiene ya. Bueno, un aquí arte estoy. Tremendo. Aquí estoy y voy a darle la bienvenida a un equipo pesado que tengo aquí. Y como ustedes pueden ver, hoy vamos a hablar de algunos elementos muy importantes que tienen que ver con el reciclaje. Así que empiezo diciendo que estoy con Daisy, con Nati y también estoy con Santo, con José Santos. Ellos son pues los actores y protagonistas de todos estos elementos que tenemos aquí, que ya iremos conociendo poco a poco cuál ha sido el material y cómo han podido ellos darle este realce que tienen cada una de estas piezas, cada uno de estos detalles, aun cuando han sido cosas tomadas ya del desecho, ¿verdad? Porque el reciclaje ya es lo que no vamos a usar y entonces comencemos pues dándole la bienvenida y qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Bueno, pues entonces yo quisiera que me comenten un poco qué es lo que estamos viendo, cuál es el material y cuál es la experiencia que tienen ustedes en términos de poder presentar hoy al país todos estos detalles tan hermosos que tenemos hoy en el estudio. Muchas gracias, encantado. Mi nombre es José Santos, como ya te dijo. Todo lo que tenemos aquí, como usted dijo, son desechos. Aquí tenemos de latas de cerveza. Aquí tenemos también de las mismas latas. Tenemos estos pequeños llaveros. Miren, eso fue las águilas cuando le 15 a 0, mire, así fue que quedaron. Exactamente. Mire, así fue que quedaron. Y mira cómo tenemos aquí de cómo hacer pulseras con anillas de las latas de desechables. Ok. Mira cómo está muy muy diseñada, claro. Ok, vamos a ponerlo para que. Un trabajo fuerte ese. Déjame ver. Esto es como que, espérate, yo quiero entenderlo. Esas son pulsas. Oye. Ok, mírenlo aquí. Esto es, okay. Ah, ya, es la anilla para destaparla, mire, ahí está. Ay, muy lindo. Mira qué bien se ve ahí está. Bueno, ya ustedes ven. De todo podemos trabajar algo. Ya hemos hablado de lo que son las muñequitas que tenemos aquí. Ellas son marchantas, representan a la mujer que vende flores y frutas en los mercados. Están hechas a partir de lo que son las latas. Okay. Es una simbología dominicana. Como podrá ver, la tenemos pintada y la tenemos sin pintar. Perfecto, ahí está. Ramona, mira tu doble, mírate ahí. Mira qué bella, vestida de rojo. Ella que vino hoy hasta con tenis rojo. Otro detalle que tenemos aquí, que yo lo voy a tomar. Este es un collar hecho con papel. Ese papel del papel que hace de pan, del pan bagués. Okay. Entonces lo trabajamos, la técnica es una técnica de tejido. Miren qué belleza, yo lo vi y me quedé observándolo y lo menos que yo iba a pensar es que eso es de papel. Pero es un collar, ahí está. Muy bien. Y aquí tenemos un cochinito. Aquí tenemos un cochinito hecho a base de un galón plástico. De cloro, se puede usar como macetero. Sí, porque allí no. Y para Navidad también. Ay, no. Pero a la hora de comer se la hay que averiguar bien cómo lo vamos a cocinar. Pero no, para decorar. Claro que miren sí. Este, qué bello. Ah, mire. Con todo y modelo, venga modelo. Mire qué bello. Ahí es natural. Ah, déjame ponerlo del lado que está, ahí está. ¿Quién de ustedes es el que trabaja esta parte? Porque sé que yo soy el que trabaja. Usted trabaja esta parte. ¿Y qué tenemos allá? ¿Qué parte trabajas tú de todo lo que tenemos aquí? Natividad Hernández, para servirle. De verdad que me siento muy, muy a gusto de estar aquí en este programa hoy. Mi fuerte es el plástico. Ah, ok. Aquí tenemos lo que son adornos decorativos para la casa. Esto es un centro de mesa. Y está hecho a base de las botellas, de la parte de arriba de la botella, la cabeza de la botella plástica y los fondos, que son estas flores que se hacen en esa portavela. Tenemos los accesorios, por ejemplo, esto que llevo puesto, esto es un zipper, los aretes, un botón. Vamos a ver, Miguel. Entonces, ahí viene, vamos a ver el zipper, el botón, bueno, las camisas que se preparen y los zippers ahora que lo van a... Así es. Ahí está, mírenlo un ahí, botón. Miren. Una forma de
viejo que ya se iba a botar, un zipper, y aquí tenemos el juego completo de los aretes también. Qué bien. Bueno, por ejemplo, también tenemos este accesorio que está hecho con CD y arena de la playa, caracolitos, y ahí están los aretes también. Se hace el jueguito completo. Ya, o sea, con nosotros nada se pierde. Estamos aportando un granito de arena para ayudar el planeta Tierra realmente. No, definitivamente yo sé que son muchos elementos y no solamente estamos viendo estos elementos que pueden servir para complementar la vestimenta, para decorar algún elemento en la mesa, también al fondo podemos ver que hay cortinas, ¿verdad? Sí. Entonces uno se pregunta, wow, ¿cómo podemos elaborar y cómo pueden hacer? Miren qué belleza, ahí están. ¿A quién le tocó elaborar esta parte de Nati? Sí. Cuéntame cómo están, están muy creativas y muy bonitas también. Gracias, esas cortinas están hechas con galones de cloro, en el caso de las mariposas blancas, ya vienen listas, blancas, no hay que pintarlas. Ok. Y se ponen en la parte de adelante del baño, o sea, detrás de la, delante de la cortina. Exacto, plástica, para decorar un poco el baño. Incluso se pueden poner hasta en un balcón o en un pasillo. Pero hay un detalle importante, Nati, es que la que se ve en forma de cadena, a mí me llamó la atención y me puse a observar y vi que es, o sea, hubo un trabajo fuerte porque son tapas, que parece que, entonces, aritos. Explícame cómo pudiste convertir esas tapas en esos aritos. Esos son los aritos. Esos son los aritos que agarran la tapa. Okay. Entonces, cada botella que yo uso para hacer, por ejemplo, esas flores, las flores que tenemos allá en el centro, en la mesa, esos aritos yo no lo voy botando, sino que lo voy guardando, recolectando, y ya cuando tengo una buena cantidad, pues entonces, hago la cortina. Hace la cortina. Sí. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Este, también hemos visto los corazones, estamos ya en tiempo de San Valentín, y entonces podemos apreciar que no solamente alzar el vuelo en términos de lo que son las mariposas que adornan, sino que también miren qué belleza de corazones. Están así porque la misión es que como usted lo beba así, usted lo llene. Exacto. Así es. Usted lo llene con todo lo bueno, ¿verdad? Entonces cuéntenme en la parte de los corazones. Están hechos de botellas plásticas también. Son de botella. No, esto lo elabora Nati. Bueno, nadie puede decir que no puede regalar ni un corazón ahora en San Valentín. Así que empiecen a romper botellas, galones. Y a prepararlo porque de verdad que se ve muy bonito. Además, yo pienso que es una forma muy creativa de que la familia pueda aprovechar todos los elementos que tiene en casa y que comience a darle colorido, comience a darle vida y que puedan tener rincones importantes que estén decorados por el arte y la labor que puedan hacer los miembros de la familia. No es una cosa que digamos que es difícil. Solamente contar con una muy buena disposición y creo que con la creatividad y aprovechar todos esos elementos que hay en casa, que a veces uno lo que hace es tener un rincón de basura, entonces puede aprovechar para convertirlo en algo muy útil. Aquí están las mariposas. Y aquí tenemos también los caballitos de mar, está hecho con cristales. Ok, vemos las mariposas, tenemos de este lado también mucho más mariposas. Entonces, ella me cuenta que hablamos de este caballito de mar. Aquí está. Este caballito de mar está elaborado con cristales de mar. O sea, estos cristales de mar son de las botellas que la gente consciente e inconscientemente tira. Y el mar le quita lo cortante, entonces le quita el brillo y nos devuelve esa pieza, esa piedra como una joya. Okay. Entonces nosotros lo que hacemos es transformarlo con la técnica, yo le digo a este arte, enmarañado. Okay. Porque yo lo que hago es que una especie como de marañas y así voy trabajando. Bueno, pues ahí ese alambre, perdón, el alambre de bobina, el alambre que sacan de la Sí, se puede hacer tanto con alambre de cobre como se puede hacer también con el alambre ya de plata. Yo, porque yo soy orfebre, entonces yo aplico diferentes técnicas a lo que yo trabajo. Bueno, entonces yo me imagino que con este arte que ustedes tienen y con la oportunidad de presentarlo hoy, también estarán en disposición de poder instruir
y enseñar a cualquier persona que quiera también aprender de este arte, porque ok, sabemos que tenemos muchas cosas que podemos reciclar, pero qué técnica y qué actitud hay que tener para poder trabajarlo. Así que cuéntenme un poco de esa parte. Bueno, yo, por ejemplo, yo he dado clases en diferentes instituciones y también, por ejemplo, hemos estado en programas de televisión impartiendo y a otras instituciones que se acercan a nosotros y nos llaman, entonces nosotros aportamos con eso. Ok, yo sé que la gente... Las técnicas son variadas porque entre, por ejemplo, el material, el metal, el plástico, el cristal, se aplican diferentes tipos de técnicas. A fin de año estuvimos nosotros enseñando en los barrios, enseñando cómo reciclar y transformar estos materiales y decorar su entorno. Es tan tal que Nati, y aquí hay tres ganadores, porque nosotros tres participamos en tres barrios y los tres ganaron. Oh, qué bien, usando elementos de una competencia muy sana. Sí, la gente siempre lo invita a los campamentos fin de año, para dar instrucción a los niños. Siempre en un campamento hay varias actividades y siempre nos incluyen a nosotros. Ah, qué bien, pero muy para bien. Enseñarles cómo reciclar, porque aparte de también enseñarles, también se les enseña cómo cuidar el medio ambiente. Okay. Entonces, y eso de los barrios, todos los años hacen esa actividad Dominicana Limpia y el ayuntamiento. Entonces nos invitan a los artesanos del reciclaje para trabajar con eso. Y todos los años siempre nos toca algo. El año pasado a mí sí. Me tocó ganar casualmente en el Pedregal. Ah, qué bien. Gané un tercer lugar. Ah. Sí, este año ganaron el primero. Y este año también ganamos. Yo gané un segundo lugar en el 30 de mayo. Ajá. Y así sucesivamente. Siempre nos invitan a nosotros. Qué bueno. Yo lo que creo sí que el verdadero premio pues puede seguir rodando y seguir caminando en la medida que podamos mantener nuestro ambiente libre. Y sobre todo en el caso de los plásticos que duran años para descomponerse y muchas veces ni se llegan a descomponerse, pues creo que es una muy buena manera de poder tener tantos galones que hay en la casa y todas las demás cosas que hemos presentado, las tapas, que si las botellas de refresco y todo lo que pueda servir para hacer un buen trabajo. Mire qué bello arreglo tenemos ahí y yo creo que se le puede dar colorido y se puede mantener una casa muy bien organizada si usamos la creatividad para eso. Así que yo quisiera que sean ustedes que inviten a la familia y que inviten a todo el mundo a que pueda permitirse incursionar en este arte de reciclaje y empezar a darle vida a esos desechos que ya creemos que no sirven para nada. Así es. Yo entiendo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos un compromiso. O sea, nuestro planeta Tierra está gritando que lo ayudemos y tenemos que ayudarlo porque es por el compromiso tal. Tenemos que ser agradecidos. Dios nos permitió estar aquí, entonces no vamos a seguir dañando. Así es. Es un asunto de educación, nos falta mucho, pero estamos trabajando para ello. Así es. Pero yo creo que esa obra maravillosa que Dios pone en nuestras manos, que es el ambiente y que es esta Madre Tierra, entonces tenemos que aprender a cuidarla y darle la oportunidad de que se vea cada vez mejor en vez de dañarla. Así que yo les doy las gracias por estar aquí, por traer este arte, por mostrar su creatividad y sobre todo por darnos las buenas opciones de poder reutilizar tantos elementos que en la casa se convierten en basura y que vamos a botar. Entonces ya sabemos que podemos darle un buen uso y que podamos ser creativos para que en vez de destruir podamos restaurar. El país lo necesita y el medio ambiente también. Así que gracias a Nati, a José y también a usted por estar con nosotros, a Daisy por estar con nosotros. Muchas gracias y siempre estaremos a la disposición de ustedes. Gracias por invitarnos a su programa. Gracias por venir. Amén. Y así será, así ¿verdad? Será. Continuamos. Llegó el momento musical de Domingo Familiar, así que recibamos a César Esteves como nuestro artista invitado. Alabaré, alabaré, al Señor yo alabaré,
alabaré, porque el espíritu se mueve. Se mueve en mí con poder. Alabaré, alabaré al Señor, yo alabaré. Y alabaré, alabaré al Señor, yo alabaré. Es que el Espíritu se mueve en mí con poder. Es que el Espíritu se mueve en mí con poder. Alaba a tu Señor. No tengas miedo, solamente alabe. Alábalo con las manos, con tu corazón. Palmadas y con los pies, al Señor yo alabaré. Ay, con palmadas y con los pies, al Señor yo alabaré. Es que el Espíritu se mueve en mí con poder. El Espíritu se mueve en mí con poder. Y alabaré, alabaré al Señor yo alabaré. Y alabaré, alabaré al Señor yo alabaré. Es que el Espíritu aquí se mueve en mí con poder. Chévere, nos vamos a publicidad. Al regreso estará compartiendo con nosotros Diomari la Mala. Mientras tanto, coméntanos en nuestras redes Facebook, Twitter y YouTube. No cambies.